Hola, espero tengan las sonrisas así gigantescas, estén muy felices. El día de hoy les traigo un video que es 2 en 1. En la primera parte les hablaré de los puntos negros, cómo prevenirlos y cómo tratar de que tu piel esté más limpia para que no te aparezcan ya. De igual forma, a qué se puede deber que te estén saliendo los puntos negros. Y en la segunda parte tenemos un haul de accesorios y maquillaje. El maquillaje es para lograr looks muy naturales y los accesorios pues sencillitos. Y bueno, ya me callo, aquí vamos, espero les guste, los entretenga, pero más que nada espero que les sirva, con mucho cariño. Bien, comenzamos con la parte de los puntos negros. Y es que es un tema que me preguntan muchas chicas bastante. ¿Cómo quito los puntos negros? ¿Por qué me salen puntos negros? Y bueno, es que es primordial cuidar la piel cuando estás en la escuela, como en secundaria, en la primaria, a veces hasta en prepa, y no te dejan maquillarte. Entonces a lo que tienes que recurrir, y bueno, yo creo que es a lo que siempre tendríamos que recurrir, es a una piel impecable, sin espinillas, sin puntos negros, que se vea radiante y limpia, pero más que nada saludable. Los puntos negros salen por estrés, por la contaminación del medio ambiente también salen, de igual forma por problemas hormonales, y te queda el punto negro cuando la espinilla no se forma. Resulta que a veces tenemos los poros demasiado grandes, a mí por ejemplo me salen en la nariz, tengo los poros muy grandes en la nariz y la producción de sebo que viene desde adentro de mi cuerpo sale, pero como los poros son muy grandes entonces no se forma la espinilla. La espinilla se forma cuando, por ejemplo, no sé, aquí en esta parte donde tengo los poros demasiado pequeños, se produce demasiado sebo, entonces crea célula muerta en la parte de arriba y automáticamente que se tape, y de esa forma se te infecta, se te hace rojo, ya sale una protuberancia así bien enorme, que es lo que menos nos gusta y lo más traumático. Por lo tanto, hay que limpiar súper bien nuestra piel para prevenir en la mañana, en la noche, y con estos 3 truquitos que te voy a dar dependiendo del problema que tengas. El primero es para cuando quieres prevenir simplemente y no te salen tantos puntos negros, pero si tienes así como que en la nariz o de repente aquí en la frente, no es tan grande tu problema, pero quieres prevenir. Este remedio es con arcilla, de preferencia verde, la encuentras en cualquier botánica, herbolaria y todo eso. Es como tierrita muy finita que a la hora de revolverla, y eso no la debes de mezclar con ningún metal, tú decides si revolverla con miel, con agua de pepino o con aceite de almendras. Yo lo haré simplemente con agua porque así me gusta, no me gusta tan mantecosa la mezcla, entonces aplico agua. Y que el agua sea potable o que sea agua mineral, de esa que te venden en la tienda, así como especie soda, pero que es agua. Es cuando tu problema ya es muy focalizado, por ejemplo en la zona T o aquí, te salen demasiados puntos negros, ya los tienes ahí, ya no los puedes prevenir, entonces para eso recomiendo las banditas. A mí en verano me salen demasiados puntos negros en esta zona. Lo que hacen las banditas es que en las zonas donde tienes mucha concentración de puntos negros, actúa como en forma de T, lo pegas y a la hora de despegarlas se vienen todos los puntos negros desde raíz, y obviamente te quedan muchos hoyos vacíos, pero para eso utilizas un astringente y voilà, como nuevo. Yo por ejemplo tengo como 3 semanas aplicando banditas y la verdad es que sí me ha disminuido esto de los puntos negros por la contaminación y por el calor, más que nada, que se acumula la grasa ahí. La tercera es utilizar un exfoliante. Yo utilizo este y lo utilizo a lo mucho una vez cada 2 semanas porque mi problema no es tan grande. Este se utiliza cuando tu piel ya es demasiado grasa, tiene mucha tendencia a formar demasiadas espinillas, entonces lo puedes utilizar 2 veces a la semana como máximo, porque si lo utilizas demasiado actúa como círculo vicioso y empiezas a producir más y más grasa. Así que a lo mucho
dos veces a la semana cuando tu piel es muy grasa y también quieres prevenir y de igual forma pues sacar los puntos negros que vayan surgiendo. Después de darte estos tres tips que yo utilizo para combatir los puntos negros, que igual se pueden utilizar para diferentes etapas, cuando tienes muy focalizado el problema, cuando quieres prevenir o cuando ya te salen de siempre, siempre. Esto yo lo utilizo nada más en verano, que es cuando mi piel tiende a ponerse más grasosa, porque en invierno ya no ocupo nada de esto, ya vieron mi rutina de la piel. A todo esto quiero sumar algunos tips súper básicos para evitar la formación de puntos negros que estuve investigando. Si tu piel es muy grasa, evita el uso de productos muy cremosos o que sean comedogénicos. O sea, comedogénicos es que forman muchos granitos y eso, y traen así como muchos aceites, entonces tu piel se obstruye, como les digo, el sebo que viene de adentro y luego tu piel obstruida en la parte de afuera, pues obviamente se van a ir tapando los poros y formando espinillas, así que mucho cuidado con eso. Trata de utilizar productos antiacné y no comedogénicos. Eso lo dice cada producto, o tú vas a ver que dice no comedogénico o antiacné, vas a ver que no te dañará tanto como utilizar cualquier producto que no te dice nada de eso. Evita el uso de jabones en barra. Yo utilizo Asepsia, pero el transparente. Jabones en barra, esos que son como muy espesos y que están hechos a base de aceites y cosas así, no los utilices. Lavarse la cara antes de acostarse y al levantarse por la mañana. Quitar muy bien el maquillaje y hacer una exfoliación una vez a la semana. Si haciendo todo eso tu piel no cambia y sigues con el problema del acné, procura ir con un dermatólogo para que te diga cuál es tu problema. Muchas veces no es la suciedad ni lo de afuera, sino que más bien viene de adentro, de problemas hormonales o algo que estés comiendo principalmente, y pues un dermatólogo te puede ayudar para que ya termines de una vez con ese problema y con tratamientos especiales para ti. Si haces ejercicio regularmente, hay otro problema muy grande para la formación de puntos negros, y es cuando nos maquillamos demasiado para ir a correr. Yo sé que hay muchas chicas que antes muertas que sencillas, y está bien, ¿no?, maquillarse para sentirse un poco más segura y bien consigo misma y todo eso, pero también hay que dejar que respire nuestra piel un poco, así que lo que yo te recomiendo es que apliques polvo de arroz. El polvo de arroz no obstruye para nada tu piel, un poco de gloss tal vez y rímel, y yo creo que así ya estaría bien, porque pues el rubor lo agarras con hacer ejercicio y todo eso, así que yo creo que en esa parte no hay problema. Cuando iba a correr, se los juro que había chicas que daban la vuelta y llegaban a retocarse otra vez y no se miraba horrible, porque sí le salía acné y luego se lo tapaban con maquillaje y luego arriba se miraba el sudor. No hay como dejar respirar tu piel, así que mucho cuidado chicas. Hay unas a las que no les pasa nada si se maquillan, pero de todos modos no respira su piel. Y hay otras que se maquillan para correr, para hacer ejercicio, y les sale demasiado acné, pero no se han dado cuenta que es por eso. Así que si tienes ese problema, pues ve checando, deja respirar tu piel un día para que veas si realmente es el maquillaje o es algo más bien del interior. Y bueno, ya comienzo con el haul de accesorios y maquillaje. Quiero comenzar por una página que se llama Jesfor. Y ya tiene tiempo que me llegaron estas cosas, pero pues apenas se las voy a mostrar. ¡Upsi! Lo primero es este recipiente para colocar lipsticks, para colocar también brochitas y todo eso. Me gustó demasiado, está bien resistente. Una vez pedí uno y se me rompió, pero estaba súper chafa, bien guango y bien delicado. Este está durísimo, está en serio durísimo. Lo considero súper necesario para que tengas tus brochas más importantes a la mano. Y de igual forma tus rubores o tal vez tus lipsticks. ¿Recuerdan las brochas que pedí de Dresslink? Que como les decía, se parecen, o más bien son como las de Sigma pero con un mango diferente. Pues pedí exactamente las mismas brochas, pero con la diferencia de que estas traen un plus, que son brochas pequeñas para sombras o para correctores. Las 5 son diferentes y de igual forma traen su versión grande, que son para el rubor, para el contorno, para aplicar la base, para lo que tú las quieras utilizar, porque se acoplan bastante bien a lo que tú quieras hacer y como para dar algún efecto diferente y eso. Estas pequeñas son como tipo las de Sigma. Esta de Sigma la pedí pues ya hace bastante tiempo. La textura es la misma, se los juro que es la misma. Simplemente pues como les digo, tiene diferente el mango. Y las de Sigma pues son certificadas y manejan su nombre y todo esto. Y pues en estas no encuentras ningún distintivo ni nada, porque bastantes páginas las venden. Algunas más caras, otras más baratas. Estas me salieron igual, solo que pues traían las pequeñas, así que... Pedí esta también de Jesfor, que es como si fuera la Beauty Blender, y la verdad es que está estupenda. Es muy, muy blandita. Me gusta muchísimo. La morada yo la compré en Banggood, pero pues esta, como les digo, es de Jesfor. Lo único que cambia pues es el color. Me pedí una MacBook Air. No se crean, es una MirrorBook Air. Está bien chistosa, no sé, me encantó. Se me hizo tan tierna.
Es una versión miniatura de la MacBook Air, pero es un espejo, o sea, un espejo. Aquí tienen, es un espejito. Está bien detalladita, trae sus teclitas, trae su touchpad. Todo, todo, hasta la forma tiene de esa computadora. Tiene sus entradas, se los juro que tiene las entradas súper detalladas. Oh sí, mi MacBook Air. Está bien pequeña y bien chistosa, no sé. Está bien, bien bonita, bien bonita. ¡Ay, mamita! ¡Por cosita! ¡Quiero estar bien chiquita! ¡Quiero estar bien chiquita! Por último, de Just For, es una bolsa muy curiosa para guardar maquillaje. Es una pirámide, me gustó muchísimo. La marca es de Three Concept Eyes. Es una marca que descubrí últimamente por internet, que es de maquillaje. Y de igual forma, pues maneja sus accesorios. De Just For, ya había pedido, pero esta página es nueva y esta página se llama T-Mart. Recién me contactaron y querían que les mostrara algunas cosas que ellos ofrecen. Y por eso les muestro a ustedes lo que pedí. Pedí varios blush horneados. Este me gustó, es de Three Concept Eyes, de la marca que les hablaba hace rato. Y como les digo, este tipo de blush son como, bueno, a mí me parece más bien como para la noche, para algo acá más glamuroso. No me gusta usarlos mucho en el día porque brillan demasiado cuando te pega el sol. Y este es en tono rosita prácticamente y maneja destellos blancos. También pedí un maquillaje. Este es un maquillaje, es horneado también. Y este sí lo usaría en el día porque te deja un aspecto muy radiante, así super glow. Me encanta muchísimo. Y el color, pues nada más lo manejaban en 1 y 2. Este es el tono 2 y trae un chorro de letras coreanas raras que no entiendo. Y bueno, pues es muy bonito, solo que no trae espejo. Aún así, el recipiente en el que viene es bastante bonito. Como les digo, tiene destellos blancos. Y pues ahorita este no me queda muy bien que digamos, porque ando bien, pero bien bronceada. Pero una vez que lleguemos a invierno... Ahí te veo, güey, ahí te veo. Tuve una regresión a mi niñez, y es que me gustaba mucho Paul Frank. Entonces pedí dos rubores horneados de Paul Frank. Uno es como naranjita o como color durazno, y el otro es rosita también. Es muy parecido al de Three Concept Eyes. Este es completamente rosa, así bien rosa, increíblemente rosa. Muy, muy rosa. Y este otro, como les digo, es color durazno. Es el tono número 2. Es como durazno rosado, algo así, más tirando a la naranja que a rosa. También este, que está súper curioso. Y es un maquillaje mineral que para nada te daña la piel, no te obstruye todo eso. Es de lo que les comentaba hace rato, que es el maquillaje mineral y el maquillaje que es a base de arroz. Son buenísimos y dejan respirar tu piel. Por eso me llamó la atención este. Y aparte porque miren en qué presentación viene. Lo único que haces es distribuirlo de esta forma, mientras en la parte de arriba trae su espejito en el que te puedes guiar para irte maquillando. No ocupas traer el espejo y acá todo eso grande. Y de igual forma trae un corrector para corregir súper rápido antes de aplicar el polvo. Me encantó y lo mejor es que es mate, no brilla para nada, por lo tanto lo considero demasiado y muy discreto para simplemente quitar un poco el brillo de tu piel sin que se vea exagerado y ni se note que traes maquillaje. También les quiero mostrar esta paletita. Yo no me imaginaba que fuera una réplica exacta de la paleta Baudoir Eyes de Too Faced. Esta paleta, su precio original es de $40, me parece, de $36 a $40, por ahí la he visto. Y pues me gustó la paleta, pero yo no sabía que era la réplica exacta. Y la verdad es que los colores se parecen demasiado. Trae exactamente los mismos nombres y pues sí, es muy parecida, pigmenta súper bien, me gustó muchísimo. Y trae su instructivo para lograr los diferentes looks con esta paleta y es otra cosa que me encantó bastante. Trae esto y las instrucciones exactas de cómo se hace cada look de los que te muestra aquí. Y lo mejor es que esta página es de envío totalmente gratis a todo el mundo, no importa lo pequeñas que sean las cosas y el peso. El envío es gratis, así totalmente. Pedí este que es algo muy parecido a los Megalast de Wet n Wild. Esta cosa no se cae con nada, me estaba poniendo así muchísimo desmaquillante y no se caía, no se caía y no se caía, estaba súper bien puesto. No te deja los labios secos, pero sí dura bastante, es algo que me sorprendió muchísimo. También de T-Mart pedí este pequeño que es para las cejas. Está muy completo porque trae tres colores que tú puedes combinar para lograr el color perfecto o simplemente más claro o más oscuro y pues traía su pincelito. Así en breve, está chiquito y práctico. Por último pedí este contorno con iluminador. Yo tenía uno que me gustaba mucho de Photo Ready de Revlon, pero este lo superó muchísimo, me encantó. Trae como para cubrir las ojeras, enseguida trae un iluminador y luego trae dos contornos que puedes utilizar según sea tu tipo de piel o estés más bronceada o según la ocasión, etc. Me gustó mucho, está muy completo, lo he usado bastante y está a un excelente precio. Y pues ya saben, con el envío gratuito, me encantó, y pues yo sí recomendaría esta página y volvería a comprar
por mi parte, no tanto por mostrarles lo que ellos ofrecen. Y bueno, se acabó este video, espero les haya gustado. Cualquier duda de los puntos negros, de los accesorios o de las tiendas, ya saben que estoy para ayudarles. Estoy en mi página de Facebook, siempre les contesto por un inbox y mucho más rápido por Instagram. Búscala Sencillez con Estilo, ayúdame a ayudarte, que para mí es un placer.